Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de nuestro Living, el programa de moda y tendencia. Te comentamos que en la edición del día de hoy vamos a estar junto a Mirta de Candis de Anastasia porque comenzó la liquidación en indumentaria para damas y Mirta nos estará comentando cómo puedes acceder a toda esta indumentaria en un muy buen precio. Por otro lado, en el día de hoy vamos a estar compartiendo todo lo que sucedió en el programa especial de carnavales de nuestra ciudad del Trébol. Como siempre, las cámaras del canal de la región estuvieron presentes y también pudiste ver el programa especial que salió por la pantalla de Canal 1. Y en el tercer y último bloque vamos a estar junto a Emiliano Amigotti, que desde Turismo Tais nos sigue presentando propuestas para vacacionar durante los próximos meses, las próximas semanas. El horóscopo como siempre, el consejo de la semana, pero ahora vamos a ir a compartir la imagen del día. Y en la imagen del día de hoy no podía ser menos que los carnavales, programa especial que se emitió por la pantalla de Canal 1, una festividad muy importante para todos nosotros, este año un poco diferente debido a la pandemia, pero los carnavales estuvieron presentes. Ahora vamos a ir unos auspicios, pero quédate ahí que ya comenzamos con el programa. La vuelta al cole en el Emporio. Las mejores marcas, Topper, Fila, Jaguar, para el inicio de clases, promociones con tarjetas de crédito. Y ahora, el nuevo anexo de Plus Pago. Paga con código QR y tenés un 30% de reintegro. El Emporio del Calzado. Presta atención, 21.000 pesos en premios. Participa de esta increíble promoción, 21.000 pesos en premios. La vuelta al cole se vive en el Emporio del Calzado, en todas sus sucursales. En la editorial, sabemos que estás con muchas ganas de un reencuentro. Con tus amigos, con la diversión, con el conocimiento, con la creatividad. Ya sea en la escuela o desde tu casa, con la editorial Volver a Clases este año va a ser mucho más divertido. La editorial, www.laeditorial.com.ar. Y vamos a compartir el primer informe en la noche del día de hoy. Mirta Candis de Anastasia nos presenta la temporada de verano que está de liquidación. Ay, qué rico sabe. Delicioso lo que traje. Dale pa, dale pa. Cazando los Robocop. Se me salió lo de salvaje. Bubblegum, 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 bubblegum. Ay, qué rico sabe mi bubblegum. Bueno, Mirta, liquidación en Anastasia, una muy buena oportunidad para las mujeres para que cierren de la mejor manera esta temporada de verano. Sí, sí, ya tenemos la liquidación a full, ya hace varios días que comenzamos con la liquidación y la vamos a seguir hasta que empecemos con la nueva temporada el 21 de marzo, que ya tengo mucho de la nueva temporada de adelanto ya para la que quiera ir eligiéndose algo para la nueva colección, que va a ser muy, muy linda. Pero en este momento lo que tenemos es el 2x1 con prendas discontinuas de otros años, que tenés remería, tenés vestiditos, hay muchas cosas. Y después el 30% en todo el resto de la mercadería que está dentro del negocio, que es una hermosa oportunidad para poder comprar y guardar para el verano que viene si no te hace falta este, porque por los precios que estamos manejando es bastante interesante la liquidación. Todavía quedan algunos días de febrero, marzo seguramente seguirá un poquito el calor, así que es una buena oportunidad. Sí, sí, todavía tenemos oportunidad de usar mucho de verano, vos viste que hasta abril tenemos calorcito, así que el que quiera venir y aprovechar, ya les digo, tienen todas las prendas del local con un 30% más un perchero y una mesa llena de ofertas que lo pueden comprar en el 2x1. Incluso también hay un descuento con las tarjetas locales, podés pagarla en tres cuotas y le hacemos un 10% menos. Decías que ya se empieza a ver algo del otoño.
¿Qué nos podés anticipar de lo que será esta nueva temporada? Bueno, sí, ya empezamos a ver bastante de otoño e invierno. Viene mucho el tiempo libre, muchos los conjuntos para tiempo libre, que es lo que más vamos a usar este año, para usar con zapatillas, con botas, bueno, los colores, mucho el lacre, el negro, los grises, los polerones, mucho el polerón grueso con trenzas. No, la verdad que la colección es preciosa. Y ya te digo, ya tenemos bastante de la nueva colección para arrancar en marzo con todo lo nuevo. Por último, bueno, valdría de atención para que la gente pueda acercarse aquí a Anastasia en pleno centro de la ciudad. Bueno, todos los días de 9 a 12 y a la tarde de 5 a 8 de la noche a 20 horas hasta que afloje un poco el calor. Ya cuando empiece a estar más fresquito, por supuesto que va a ser un rato antes. Ay, qué rico sabe. Delicioso lo que traje. Dale pa', dale pa'. Allí estábamos junto a Mirta de Candice desde Anastasia porque comenzó la liquidación. Y ahora, como todos los martes, vamos a ir a compartir los cuatro primeros signos del zodíaco. Aries, intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados. Tauro, si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorarán las condiciones actuales que lo agobian a diario. Géminis, intente mostrarse más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo propone, de esta forma se le presentarán muchas oportunidades únicas. Cáncer, se sentirá agobiado por sus responsabilidades. Déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar sobre los errores cometidos. Y vamos a empezar a compartir todo lo que sucedió en este programa especial de carnavales que se emitió el pasado domingo por la pantalla de Canal 1. Lo compartimos. Un año de carnavales ininterrumpidos en nuestra ciudad. Los escenarios cambiaron. Las propuestas cambiaron. La gente cambió. Comparsas pasaron miles. Locos bajitos frente a nuestro escenario. Distintas carrozas recorrieron el corsódromo. Músicos y artistas también. ¡Gracias!
y gracias por todo. Y muchas bellezas representaron la ciudad. Solo una cosa no pudo cambiar. Aquí, Carnavales 2001, el trébol. Algo que se convirtió en icono. ¡Tercer gran guerra! ¡Se le fuma el trébol! ¡San Bódromo Avenida Independencia! En leyenda. En este San Bódromo, los comentarios... Por supuesto, en cada esquina, en cada bar, en cada hogar, todo el mundo hablaba de lo que fue anoche aquí... En... Una voz inconfundible que abrió y animó cada carnaval. Personaje peculiar que hizo de los carnavales una verdadera fiesta. ¡Está despierto! ¡Ah! ¡Está despierto! ¡Ah! ¡Eso quería saber! ¡Si está despierto! ¡Eso quería saber! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Mojana, mojana! ¡Ensuciar a ella! ¡El todo! Ricardo Ricci Bobina, la voz del carnaval. ¿Conocés la calidad del agua que consumís? Tenemos la solución. FH, tratamientos en aguas. Tecnología en tratamientos y procesos del agua. Más de 300 equipos instalados en todo el país. Bastidor inoxidable. Bombas de primera calidad. Máxima eficiencia. Tablero con plaqueta integrada. Con diseño único. Componentes eléctricos de primera línea. FH, tratamientos en aguas. Contactate con nosotros o encontranos en las redes sociales. FH Tratamientos en Aguas. Tenemos la solución. Representante en San Jorge y Zona, ingeniero José Luis Bocó. A mí me gusta. Every time you look at me. Y allí veíamos una parte de lo que sucedió en este programa especial de carnavales de la ciudad del Trébol. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa, pero quédate ahí porque en el próximo bloque también te compartimos un informe muy especial, momento especial justamente el que se vivió en la noche de carnavales de la ciudad del Trébol. Pausa y ya volvemos. Calzado Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región. Con las mejores marcas, Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa. Vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con Credicat, tres cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401-415151 o seguinos en las redes sociales.